Días. Bueno, una semana más con muchas ganas de primavera, con muchas ganas de flores, con muchas ganas de estampados y de colores también suaves y alegres, de los cuales vamos a hablar hoy. Colores como el celeste, como el rosa palo, pero que nos van a dar un aire muy joven y un ambiente súper primaveral. Bueno, amigas, hoy, como en la mayoría de los vídeos, vamos a darle la vuelta a los vestidos que nos ponemos. Por ejemplo, ahora mismo llevo un aire muy de calle, ¿no? Muy de mañana, voy súper mega cómoda. La semana pasada barrió uno de los vestidos porque era súper anchito y más o menos cabíamos todas. Y este es el caso de este vestido, ¿no? Manguita tapada para que nos tape la parte que nos puede colgar. Ancho de pecho, ancho de aquí, pero con muchísima caída, lo cual hace que este vestido le quede bien tanto a una persona delgada como a una persona que esté un poquito más gordita, ¿vale? Aquí caben muchas tallas y nos tapa lo que queremos tapar, pero a la vez nos favorece, tiene escote en pico, etc. Entonces, ahora mismo le he dado a este vestido, que os enseño la etiqueta, este vestido es de nuriacobo.com, es el vestido súper primavera, monísimo, de estos vestidos que te pones con mil cosas, ¿no? Que es lo que yo quiero reinterpretar siempre las cosas. Un aire muy de calle, me voy de compras por la mañana, pero me voy súper mona, súper alegre, ¿no? Me lo he combinado con unas gafas que me he comprado hoy mismo en Zara, que sabéis que yo soy súper fan de las gafas tipo años 60, de las gafas muy grandes, como esta, ¿no? Tipo Jackie Kennedy un poco, ¿no? Que además a este aire así un poco bobo le quedan muy chulas, pero si voy muy sofisticada también quedan bien, ¿no? Estas son de Zara, me las he comprado hoy mismo. Y, bueno, me he puesto colgantes largos, unas pulseras y los complementos. Voy totalmente plana, con lo cual podría estar la mañana entera de compra feliz de la vida, con un nuevo modelo que ha entrado, que es el modelo, que además en este color va con todo, es el modelo Duna en dorado, y que además lleva una plataforma interior, o sea, llevaremos como un tacón así, bueno, súper flexible, piso de goma, una maravilla para andar, ¿vale? Os la recomiendo. Y un bolso que ha barrido en el anterior vídeo, que habéis preguntado si va a volver a entrar, tranquilas, porque aparte de los dos colores que voy a presentar hoy, si cuando le deis a comprar se terminan, la semana que viene vienen más, ¿vale? Porque sé que se van a terminar, esto viene más. No sé si el de este celeste o un celeste parecido, pero vienen más. Este es el bolso shopping, que ya lo conocéis en dos colores y queda monísimo, que te los puedes poner con las asas cortitas o con las asas más largas que la que te mueres, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a sofisticar este vestido. O sea, vaya transformación, ¿eh? En un momento, para que veáis que es una cosa que a mí me encanta hacer, para que aprovechemos siempre todo lo que tenemos en el armario, ¿eh? Que un simple vestido mañanero, como teníais en su versión mañanera, puede utilizarse perfectamente para una comunión si le ponemos los complementos adecuados. O sea, ¿cómo he cambiado el vestido, no? Bueno, yo creo que podría ir perfectamente a una comunión, pero además a una comunión con, vamos, con empaque, ¿eh? Entonces, ¿qué he hecho para cambiar el vestido? Lo primero, tacón, siempre os lo digo. Más grande o más chico hay que ponerse un tacón. En este caso, la sandalia súper mega que me pongo con todo. Vamos, esta es la que yo cojo en verano, tanto para el día a día casi como para salir. La sandalia Gloria, celeste, ¿eh? Que queda buenísima. Además tiene el mismo celeste que el vestido que llevo, que el primer vestido que me he puesto. Sandalia Gloria celeste, y ahora me he puesto para darle mogollón de luz, porque en este vídeo vamos a mezclar mucho blazer con vestido hippie, digamos, para arreglarlos. Un blazer que me acabo de comprar en Zara, que es ideal, que me he comprado la XS, llevo puesta para que me entalle todo lo que pueda, porque después las telas estiran y ya sabéis que tenemos que ir apretadas como para no poder mover los brazos apenas. Ese es el nivel que sabemos que es nuestra talla, cuando ya no puedes mover casi el brazo, cuando te queda perfecta la chaqueta. Bueno, la etiqueta del blazer de Zara, la enseño ahora mismo, es esta. Este es el blazer. Y ya por último, dos cosas. Bueno, uno, que he encontrado estos pendientes que sé que todas vais a querer. Es que lo sé. Pues yo ha sido verlos y quererlos, vamos. Porque además dan mogollón de luz a la cara al ser blancos. De Zara también, ¿vale? Me los he comprado hoy. ¿Cómo vestíamos cualquier conjunto? Esto ya es nivel básico de Melania.
con los taconcitos y con la cartera de mano. Y ya podemos ir al evento que nos echen. Bueno, en este caso, la cartera azahar en nube. Y así queda el conjunto. Mismo movimiento. Nuevamente me voy de compra porque estoy todo el día dándole la tarjeta para arriba y para abajo. De compra también podemos ir de museos, ¿eh? Y de cafés y de paseitos, ¿eh? Bueno, me voy a las calles por la mañana cómoda con unos zapatos planos como es el modelo Acuario que ya os he enseñado varias veces. Esta vez en beige. Ideal. Buenísimo. Con unos pantalones Capri blanco. Estos nuevos. Es que si me veis reírme a veces porque yo tengo cuatro personas detrás ahí preparando pedidos, preparando las descripciones, la cámara, y entonces es que te mueres de la risa, ¿no? De las cosas que ves. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, me centro. Que he traído otro pantalón Capri nuevo, que es de Esfera, cuya etiqueta es esta. ¿Vale? Entonces, el pantalón Capri que me he traído yo, me tengo que centrar. Me lo he puesto para ir a las calles, monísimo que queda, con esta camisa nueva de nuriacoo.com y con mi pasmina blanca, fundamental, para salir. Y me da un aire muy, muy casual, pero muy chic. La etiqueta de la pasmina es esta, ¿vale? Que es de nuriacoo.com. La etiqueta de la camisa es... Me voy a quitar la gafa porque es que no veo. Está aquí, ¿no? Perdóname, de verdad, es que... Voy a empezar ya. Bueno, las gafas son las de Zara. Ya, en serio, ¿eh? Porque si no, no te miramos. Esta es la camisaza, ¿eh? La camisaza de gasa azul. O sea, no camisa, camisaza, porque es que es ideal, monísima, súper fluida en nuriacoo.com. Y por último, un bolso de mango, un bolso tipo shopping también de mango, cuya etiqueta es esta. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo. Llego a mi casa y quiero aprovechar este conjunto para un evento. Bueno, pues nada. Me voy de evento otra vez, y que estoy todo el día poniéndome un blazer, poniéndome unos tacones y yéndome al evento, vamos, porque prácticamente es lo que he hecho. Me he quitado algunos complementos, me he mantenido el mismo pantalón de Esfera, Capri de Esfera, con la camisa de gasa de Nuria Cobo que os he enseñado, le he vuelto a poner el blazer blanco que os he enseñado antes de Zara, y ¿qué hemos hecho? El truco definitivo que todas conocemos, taconcitos y cartera. El tacón, bueno, uno de los modelos que más están gustando ya, bueno, estaba riendo la verdad en la web, no me extraña porque es comodísimo, porque tapa le Juanet, porque tiene el tacón ancho, pero tiene el tacón muy chic, porque además estiliza, porque deja todo esto desnudo y es de punta, pero tiene un tacón medio que puedes llevar todo el día, o sea, perfecto para un evento en el que tenéis que aguantar muchísimas horas de pie. Y la cartera azahar oro, para acompañar este conjunto, que al tener el blazer, los botones dorados, pues me va muy bien. Bueno, pues vámonos de cóctel. Por cierto, que el modelo de zapato, tan maravilloso que llevo en azul marino, se llama Iris. Me habéis pedido muchísimas que os dé ideas para las comuniones y no os quejaréis, porque es que no estoy dejando de daros ideas en todos los vídeos, saco conjuntos perfectos para una comunión. Bueno, este es la caña, vamos, monísimo, favorecedor, súper reutilizable después, igual. Y también se basa en arreglarlo un poco más en el tema del blazer, porque las comuniones que son en primavera nos pasa eso, lo mismo nos sale un día maravilloso, que lo mismo nos sale un día con viento, con un poquito de fresquito, pues el blazer es perfecto. Y si además llevamos un vestido algo escotado para entrar en la iglesia, siempre conviene llevar una chaqueta, ¿no? Que nos va a arreglar más. Esta es de Esfera, la he comprado hoy en Esfera. Bueno, pues súper primaveral, con un tejido muy agradable, así, fluido. Yo me he recogido las mangas un poco para arriba porque me queda un poco larga de manga, ¿eh? Y ya sabéis que siempre os digo que, por favor, no os dejéis las chaquetas largas de manga, que parece que os las ha apretado y eso queda horrible, ¿eh? Entonces, la etiqueta de la chaqueta es esta, ¿vale? Las manguitas cortas, que se nos vean a nosotros nuestras muñecas, que son muy bonitas. Me quito la... Bueno, lo llevaría con el zapato, el modelo en nude, tacón medio, súper cómodo también, que ya lo he enseñado más veces, Claudia, nude, y con la cartera
No me acuerdo el nombre de la cartera. ¿Azahar? No, esta no es Azahar. Esta es Azalea, eso. O sea, yo tengo ahora mismo cuatro personas detrás diciendo Azalea todas juntas. Menos mal que me echan un gancho. Bueno, pues con la cartera Azalea en oro. Me quito la chaqueta y os enseño un vestido que sé que os va a fascinar y no hay más. Os lo digo ya, porque como me lo vais a preguntar, os digo, este vestido cuando se acabe esta vez, lo siento, pero no se puede repetir. Así que os lo enseño, me pego mi vuelta, me marco un perdona y ahora os voy a enseñar la etiqueta del vestido. Es un vestido cruzado que hay en tres tallas, S, M y L. Yo llevo una S que es justita, no es una S grande, ¿vale? Pero que queda bien, vamos, es una S perfecta. Y la etiqueta del vestido está aquí. Bueno, pues es un vestidazo para mil ocasiones súper favorecedor. Conjunto chic, ¿eh? Y distinto. Bueno, esta falda ya os la saqué en otro vídeo, es una falda de Nuria Cobo. La etiqueta la tenéis aquí. Para mí es una falda para todo. O sea, una falda que te puedes poner, falda cool celeste, ¿vale? Se llama. Súper cómoda, con el elástico detrás, vamos. Una falda que te puedes poner lo mismo para una mañana, o sea, yo puedo ir por la mañana así vestida y voy que te mueres de mona, para una comunión o para un evento por la noche, le meto un top y ya voy súper arreglada. Entonces, para mí, las faldas largas, esta parte que son comodísimas, de que lo disimulan todo, quedan monas, quedan estilosas, estas en alta, es que te las puedes poner con todo. Bueno, la he combinado con una camisa que sé que os va a encantar, porque al principio de temporada una camisa parecida y voló. Pues nada, ya tenemos aquí otra camisa blanca con caladitos, tipo Ibiza, vamos, esta se llama Menorca. Un beso para todas mis menorquinas que están por ahí. Y bueno, para todas las clientas del Mallorca en general, que tenemos clientas allí. Vale, y me lo he combinado porque aquí he buscado, aparte del punto chic, que me lo pueden dar, el conjunto sí mismo, ¿no? Una falda larga siempre es chic. Las gafas, estas cuadradas, tipo Jackie, ¿no? Le dan un punto más arreglado, un punto chic. Pero lo que he buscado sobre todo es la comodidad. La comodidad la he conseguido porque llevo algo que me disimula. Me disimula por todos lados que miréis. Yo voy a destacar mis puntos fuertes, que pueden ser el escote, que puede ser la cintura, pero disimulados los que no lo son. Los brazos, por ejemplo, los muslitos, el culete, las cosas que no me interesan enseñar. Y quiero ir muy cómoda, quiero andar todo el día con él. ¿Qué zapato elijo sin duda? Que os recomiendo a todas de corazón. Que es el zapato que a mí me acompaña cuando yo camino hacia la tienda, de mi casa a la tienda muchísimos días. El zapato cómodo, oro. En este caso es oro, vamos, lo hay en muchos colores. Que es un zapato, mira, me lo voy a quitar y todo, para que veáis el tipo de piel tan blandita. La suela de goma, la planta acolchada, así como mega suave, ¿no? Y bueno, fantástico porque tiene un poco de tacón, que es lo que vamos buscando. Mismo conjunto, bueno, misma falda, ¿no? Y una idea totalmente diferente, súper vestida de lo mismo, ¿no? Lo que os decía hace un momento, coges la falda, te la pones con un top de tirantes, este es de Massimo Dutti, top de tirantes hay en mil sitios. Intimissimi, Massimo Dutti, Esfera, etc. Hay en muchos sitios. Y blazer blanco de Zara, que lo estamos sacando bastante hoy. Y, por supuesto, hay que cambiar el zapato, básico y fundamental. En este caso, me vuelvo a coger, porque quiero ir muy cómoda, el modelo Iris, esta vez en oro. Precioso el modelo Iris, súper cómodo y me ayuda totalmente a vestir este conjunto para cualquier evento. Bueno, mañanero, chic, cómodo, urbano, fácil de llevar, pero va buenísima para recorrer las calles con este conjunto. Mismas gafas de tipo Jackie Kennedy de Zara. Una chaqueta que he encontrado hoy, pero que favorece un montón este amarillo, ¿eh? En Esfera, cuya etiqueta os voy a enseñar ahora porque me la voy a quitar directamente y no, y vamos más rápido. Esta la he comprado hoy en Esfera y la etiqueta la tenéis aquí. También de estas chaquetitas así cortas, tipo Chanel, que lo mismo nos quedan bien con unos vaqueros, que con un vestidazo largo también quedan muy bien, porque quedan estrechitas por aquí, que es lo que van buscando. Y una camisa que triunfó en el vídeo pasado, que no va a volver, esta tampoco, lo digo ya, es la camisa de corazones, esta vez en celeste, ¿no? Súper mona,
súper juvenil, lo que vamos buscando, ¿no? No queremos ropa que nos acartone, no queremos oxidarnos, queremos estar así de buenas. Ah, y la etiqueta de la camisa de corazones. ¿Está aquí? Aquí la podéis ver, hay varias tallas. No, esta es aquí, ¿no? Bueno, queridas mamás de comunión que tenéis este año a los niños para hacer la comunión, otro conjunto perfecto, bueno, para comuniones y para eventos, ¿no? Pero pienso mucho en las comuniones porque me preguntáis mucho por las comuniones. Pues para una graduación de tus hijos tal vez sería ideal este vestido o simplemente un cóctel de noche, ¿no? Pero para una comunión es perfecto, por lo que os digo siempre, un color muy primavera, muy dulce, ¿no? Que es lo que tenemos que poner en esos eventos. Y ideal también para entrar en una iglesia, cubiertito, etcétera. Vamos, que va bien. Bueno, este vestido ya os lo he enseñado en otros colores. Está de Nuria Cobo, confeccionado por nosotros, hecho aquí. Y la etiqueta es el vestido muy bonito nude. Una monada de vestido. Me lo he combinado muy simple, porque cuando un vestido como este tiene estos botones dorados, tiene el botón dorado aquí, me limita, no me gusta, no le metería jamás un collar, el botón, o sea, el vestido lo podéis llevar así, lo podéis llevar desabrochado, como queráis, ¿no? Pero yo no pondría nada al cuello, si acaso lo que sí pondría, me gusta mucho el pelo recogido con este tipo de cuellos a la caja, y lo que sí pondría sería unos buenos pendientes, un pendientito largo o un pendientito así ancho. Yo me lo he puesto muy pequeño porque yo soy poco de pendientes, ¿no? Y he preferido ponerme simplemente un pendiente así doradito y ya está. Cartera de mano, fundamental, si no, no estamos nosotras terminadas, o sea, fundamental. Y otra vez me voy a un zapato que no me machaque la comunión. Un zapato que me haga unas piernas bonitas, que me estilice. Este me va a estilizar, por varios motivos. Porque es de punta, porque tiene tacón y porque es color nude. Entonces, los colores más parecidos a la piel son los que más nos estilizan. Tiene un tacón medio y tiene plataforma, lo cual me ayuda a que esté encantada. Y es uno de los clásicos de mis colecciones, el modelo Ada, que muchas de vosotras conocéis. Comodidad en estado puro. No queremos apreturas de ningún tipo. O sea, ¿cómo son estos vestidos? Que es que además da igual en la talla que estés. O sea, da igual si has engordado 3 kilitos más o menos. Tú te ves fantástica con ellos. O sea, lo que es su ventaja a veces es su inconveniente porque nos dejamos ir. Pero la verdad es que son comodísimos. Es que sales a comer por ahí o sales a cenar y no tienes que estar con el rollo del cinturón. Que yo es que siempre me estoy graduando al cinturón en las comidas. Porque llega un momento que con la cerveza y eso se me pone la barriga así. No, aquí no hay graduación, amiga. Aquí esto es confort en estado puro. Y encima vamos monísima. Bueno, misma idea, ¿no? O sea, salgo tipo bochito la mañana porque soy así. Me quiero, o sea, me acaricio, me quiero, salgo bochi y me pongo mi vestido súper mega cómodo, pero súper mega mono. El vestido de nuriacobo.com, la etiqueta del vestido, aquí la tenéis. Vestido para todo, ¿eh? He cogido otro color del bolso shopping que tanto os gusta, del bolso shopping, este es turquesa. Que ya sabéis que el bolso lo puedo llevar de asa larga como lo llevaba hace un momento o con las asas cortitas. Y como yo estoy ahora por la comodidad total, me he vuelto a poner el modelo Duna. Me lo pongo en este color oro que sé que me va a combinar con todos los vestidos y que me va absolutamente con todo. Y amiga, simplemente deciros unas cosas. A las calles, vámonos. Bueno, amigas, lo que somos nosotras capaces de hacer con 4 complementos bien elegidos, ¿eh? Y seguimos siendo las que van más cómodas de la fiesta, pero vamos, de largo. Y encima vamos originales, porque no es el rollo rígido de la falda estrechita con el top, con el no sé cuánto, que al final vas como súper, que no eres tú muchas veces, ¿eh? Que además no vas cómoda y que además eres una más de las muchas invitadas. Esto es distinto, esto es otra historia y otro rollo. Bueno, pues hemos cogido el vestido que hemos visto antes y lo hemos transformado otra vez tirando del blazer, que estamos tirando mucho hoy. Este era el blazer de Fera, tirando de unos pendientes maravillosos, esta vez en otro color de Zara. Es que yo cuando he visto la sección conchas de Zara
me he vuelto loca, vamos, o sea, he dicho los quiero todos porque a mí me encantan las conchas en general. Y claro, que son preciosos los pendientes, ¿eh? Le hemos puesto para darle un contraste la cartera Zahar, esta vez en bugambilla, para darle un contraste a los tonos tan celestes, tan rosas, tan... Y hemos rematado, porque aquí hay que rematar siempre con lo mismo, con unos tacones. Pero unos tacones, esto es un poquito más alto, pero bueno, con algo de plataforma, muy sujetos, algo fundamental cuando llevamos un tacón, que nos sujete bien el tobillo, que nos sujete todo, con una tira de strass maravillosa, un modelo muy bonito, que es el modelo atardecer, ¿no? En nude, para que nos vaya con todo, para que tengamos un básico de armario este verano. Bueno, pues con eso, diciendo vámonos, 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 viniéndonos arriba, y una gran positividad, nos vamos de fiesta. Bueno, amiga, paseillo final por la puerta grande, o sea, ¿cómo me he venido arriba en este vídeo? Pero es que son vestidazos. O sea, son súper primavera, son súper favorecedores. Este es un viejo conocido, bueno, un viejo conocido, ¿no? Quiero decir, hace 3 semanas saqué este mismo vestido que voló, iba en tonos rosas y ahora va en tonos celestes y con este vamos a cerrar el vídeo, ¿no? Me parece un vestido perfecto para una comunión, para una boda, incluso si lo sabéis adornar bien, para cualquier evento que tengamos esta primavera, de los muchos que hay. Tiene este rollo que siempre comentamos, pero que es verdad, ¿no? O sea, no tenemos 20 años, entonces no tenemos los brazos perfectos. Este nos lo va a tapar. Un elástico súper cómodo para ir perfectamente en cualquier evento que vaya el vestido. Le hemos dejado los mismos pendientes que son ideales, porque es que los pendientes son ideales, y con este vestido es que tienen el mismo azul tirando a turquesa, bueno, como un azul así aguamarina tirando a turquesa, y por supuesto, la misma sandalia atardecer, nos dejamos la misma sandalia atardecer, vamos bien vestidas con ellas, vamos dando un punto muy arreglado al vestido con esta sandalia, y la cartera Zahar. Os voy a enseñar la etiqueta del vestido de nuriacobo.com, que es el vestido fluido alegre. Yo estaba muy alegre hace un momento, pero ahora estoy súper apurada porque no sé si se me ha visto algo en el vídeo. ¿Sí qué? Que estoy haciendo un vídeo, Alberto. Es que tengo un montón de gente detrás, entonces claro, pues siempre estamos igual. En este caso es mi hijo Alberto, que lo voy a presentar ya. Alberto, saluda a las seguidoras que está trabajando con nosotros. Alberto, pero saluda a las seguidoras con un poquito de cariño, porque ya que les he hablado... Ya conoceréis el orgullo de madre que tengo. No me voy a quejar. Lo digo... Mónica, Mercedes y no quiere María. No quiere... Bueno, por aquí bueno, no quiere... María, yo tengo que decir que lo estás perdiendo, ¿eh? Que no terminamos el vídeo. ¡Lupe! ¡Asómate! Ya saludamos todos. Hola. Nuestra costurera Lupe. ¡María! ¡Hombre, por favor! ¡Tienes que saludar! Bueno, venga, vamos ya con la despedida. Es que ya había que sacar a todo el mundo, porque ya que somos tantos aquí, la verdad que... A veces por eso me cuesta concentrarme. Bueno, los saludos, fundamental. Para Teresa Puebla, de la Unidad de Ginecología del Hospital de Málaga. Besazo para todas las que estén allí en el Hospital de Málaga. Eva María Argente, de Puerto de Sagunto, de Valencia, que es una fiel seguidora. Lidia Pascual y María Chou, de Zaragoza, que han estado en la tienda. Sagrario de Villanueva, de La Serena, de Badajoz, que también estuvo en la tienda. Soledad González, de Cabra, Córdoba, que también vino a visitarnos. Encarna García Soto, de Valencia. Un besazo. María Cristina Fernández, de Argentina. Otro besazo para ella. Inmaculada, de Málaga, que también ha estado en la tienda. Bueno, pues esta semana le ha tocado a estas maravillosas seguidoras, que estamos súper agradecidas de que hayan venido. Toda la ropa en nuriacobo.com, lo más rápido. Ir a la web, que sabéis que las cosas se agotan. Estoy intentando que se agoten más tarde, pero se agotan pronto. Intentaré poco a poco irlo mejorando esto. Los vídeos en mi canal de YouTube, Nuria Cobo, en Facebook, y sabéis que también los pongo en Instagram. Teléfonos de contacto, 628-93-6111 y 954-21-1324. Bueno, pues muy feliz fin de semana y gracias a todas por estar ahí. ¡Besos! ¿Cuántos minutos?